Excellent. Welcome. We will get started. Um, a few folks are still coming upstairs and they will join us momentarily. My name is Benjamin Gadan. I am a senior advisor to the Latin American program here at the Woodrow Wilson International Center for Scholars and the director of our new Argentina Project, an initiative dedicated to the study of Argentina. We are thrilled to be hosting this very high profile event at a very important moment in Argentine political and economic history. A year ago, Following the midterm elections, it seemed that Argentina's political and economic future were, at least in the short term, more or less secured. The current president, Mauricio Macri of the Cambiemos coalition, had exceeded expectations in the midterm elections. It was a period not only of success for his political movement, but also of a return to economic growth in Argentina. That, of course, now feels like ancient history. The last year has been one of extraordinary difficulties for Argentine society. The Argentine currency, experiencing a run on the peso, has lost 100% of its value against the US dollar. Inflation in Argentina this year will likely exceed 40%, and Argentina was forced to turn to the International Monetary Fund, a deeply unpopular institution in Argentina, for a $57 billion bailout with difficult conditions regarding monetary policy. And fiscal policy. Previously, Argentina had had great confidence from the international community, which it retains, but also from international markets. And the policy of Gradualismo, of a very slow reduction of the fiscal deficit, which required heavy dollar borrowing um, and required great support from Wall Street and other international financial actors, um, has been lost. And without that confidence, Argentine political and economic future remains quite uncertain. In this condition, a lot of opportunities have been created for opposition figures in the Argentine political system. So far, a great deal of that focus has been on the former president, Cristina Fernandez de Kirchner, who remains indeed the number one opposition figure in all public opinion polls. And so there have been and remain lots of expectations that as the 2019 presidential election in Argentina approaches, it will be yet again. A conflict between the populist vision of Cristina Kirchner and a continuation of the Mauricio Macri administration. Indeed, however, the Argentine political system is quite a bit more complex than that. And in recent years, a group of serious and centrist Peronist candidates or figures have emerged with visions of Argentine politics and economics that are quite distinct both from Mauricio Macri and from Cristina Fernandez de Kirchner. We here at the Argentina Project at the Wilson Center, with our great partners at the U.S. Chamber of Commerce, will be trying to bring those visions here to Washington so that um, folks who care about Argentina for political, diplomatic, and economic reasons will have a more nuanced view of the actual alternatives and the full breadth of political and economic debate in Argentina. The series of discussions will include. Governor Urtubey from Salta, and other figures who are key actors in the Peronist movement in Argentina. Importantly, we will start with uh, arguably the leading actor in that group, which is Sergio Massa, who is with us today. Um, you all know him well, of course. If, if from his presidential candidacy in 2015, from his time as mayor of Tigre, from the period where he served as the chief of cabinet for Cristina Fernandez de Kirchner, or maybe most of all when he left that position and ultimately broke with, with Cristina's movement and created his own political movement that continues to this day as a strong alternative to the Kirchnerista view of Peronism. We are greatly enriched by his presence here and honor that he chose this venue um, for a major address here in Washington about his vision of Argentina's future. And I will turn over the microphone to, to Sergio Massa, and afterward we will have a Q&A with La Nación's Rafael Malthus Ruiz um, about precisely the issues that are most of concern to, to this audience and to the Argentine voting public. So thank you very much for joining me, and please join me in thanking Sergio Massa for being here today. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, quisiera en primer lugar agradecerle a Benjamin y al Wilson Center por esta oportunidad, esta invitación a compartir ideas, saludarlos y felicitarlos por estos 50 años que de alguna manera nos permiten a todos, más allá de, de donde vengamos, más allá de nuestras ideas, poder compartir visiones y tratar de aportar, como decía su fundador, cuestiones trascendentes y no simplemente opiniones. Ese tiene que ser el desafío que debemos recorrer aquellos que pretendemos incidir en las políticas públicas. Creo, en primer lugar, importante poner a consideración eh, sobre la base de la invitación Diagnóstico más allá de perspectivas. Hablar de las perspectivas de Argentina o del diagnóstico de Argentina requiere primero poner un marco que para nosotros, los argentinos y sobre todo los argentinos que amamos y que creemos en nuestro país es fundamental y que tiene que ver con las fortalezas de Argentina, las fortalezas de nuestra patria en términos de valores en términos de valores como los recursos naturales, en términos de valores como el capital humano, en términos de valores como el liderazgo que puede llevar adelante en la región la Argentina si se lo propone, si logra un camino de desarrollo estable y si establece un rumbo país que no vaya pendulando de un lado al otro a lo largo de su historia. El momento de Argentina es un momento de mucha dificultad. El momento de Argentina es un momento muy, muy difícil para los argentinos. Argentina hoy convive con un escenario de inflación, que es el segundo más alto del mundo. Convive con un escenario de pérdida de valor de su moneda, que ronda más del 120% en los últimos 24 meses. Convive además con dificultades en su balanza comercial, porque a lo largo de los últimos 30 o 40 años, Argentina ha consolidado esta idea de exportar ahorro e importar deuda como un mecanismo permanente que hace que tengamos sistemática y recurrentemente la necesidad de financiarnos en mercados u organismos multilaterales, mientras los argentinos, por desconfianza en su sistema, en su país, en su economía, van mes a mes derivando sus ahorros a organizaciones del sistema financiero de afuera de la Argentina. El problema más serio con el que nos enfrentamos los argentinos tiene que ver con darle una estabilidad o un acuerdo a las políticas de Estado y de desarrollo de la Argentina. El primer gran desafío que enfrenta la Argentina y que va a tener que enfrentar inexorablemente, el próximo gobierno tenga el color político que tenga es el de llamar a un acuerdo económico y social, convocar a un acuerdo de políticas de Estado sobre las siete políticas más importantes que tiene que desarrollar la Argentina para los próximos 20 años. El primer acuerdo, sin duda, es el acuerdo alrededor del sistema educativo. Argentina hoy tiene una enorme pérdida de perspectiva de ese valor importante que llamamos capital humano, porque su sistema educativo público, que históricamente había sido motor de la movilidad social ascendente, que históricamente había sido inclusivo y que de alguna manera permitía pensar en términos de elegibilidad a la Argentina por el talento y el conocimiento y la formación de su recurso humano empieza a aparecer debilitándose producto de la caída del sistema educativo público. Pero además por un sistema educativo que tiene su raíz, su diseño en la revolución industrial, que fue concebido sobre la lógica de los módulos y el presentismo como mecanismos de incorporación del educando al sistema formal de empleo de la revolución industrial y que hoy... En el mundo de la revolución del conocimiento, de la revolución de la información, necesita repensarse trayendo el sistema de infraestructura, el sistema de capacitación de sus cuerpos docentes y el sistema de preparación de los alumnos hacia el siglo XXI. La segunda necesidad de acuerdo que tiene la Argentina gira en torno a la estabilidad y la progresividad de su sistema tributario. No podemos pensar a la Argentina sin un sistema impositivo justo, progresivo, pero además de carácter permanente y estable. La idea de generación sistemática de nuevos impuestos nos ha puesto en el nivel de presión tributaria más alto de América Latina. Y nos impide pensarnos en términos de integración regional con sinergias, con competitividad y con mecanismos de integración desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del desarrollo económico y productivo, precisamente por la distorsión que genera el sistema de impuestos de la Argentina hacia el resto de la región, hacia el Mercosur, que es nuestro primer gran aliado, nuestro primer gran lugar. Sin dudas, la tercer gran necesidad de acuerdo que recorre la Argentina tiene que ver con el federalismo. Argentina es un país que está desgraciadamente atacado, avanzado, invadido por la idea del centralismo desde su nacimiento. La idea del puerto como eje del desarrollo económico, pero de un puerto hacia el cual fueron avanzando los niveles de concentración en anillos de población que nos hicieron o nos impidieron crecer en términos regionales y crecer en términos federales, hace que tengamos una muy mala distribución del Producto Bruto per cápita. Y entonces. Nos encontramos con que a medida que nos alejamos de Buenos Aires, aparece el empobrecimiento, no por falta de recursos, no por falta de capacidad de desarrollo, sino por ausencia del Estado promoviendo y estimulando el desarrollo a partir de generar cadenas de valor de manera federal. Si uno mira la Patagonia Argentina, se encuentra con que hay una gran riqueza desde lo mineral, hay una gran riqueza desde lo hidrocarburífero, hay una gran riqueza desde lo ictícola, pero no hemos tenido, por ejemplo, en esa región la capacidad de planificar un desarrollo federal que gire en torno a darle volumen a esas economías. Y lo mismo nos pasa cuando miramos el norte argentino. Hoy nadie duda de que el norte argentino tiene, en términos de recursos, parte de las riquezas que demanda el mundo que viene, pero no tenemos una planificación vinculada al desarrollo de esas regiones. El cuarto gran acuerdo, sin duda, gira en torno al sistema de seguridad en la Argentina. La Argentina necesita recuperar la paz y la tranquilidad en términos de sus habitantes. Y eso significa darse una política firme en términos de control de todo lo que es crimen organizado, no solamente intra, sino mirando sus fronteras. La trata de personas, la posibilidad del narcotráfico, la idea de la persecución no solamente de la logística criminal, sino también del dinero criminal, tiene que tener un acuerdo que trascienda los gobiernos y que le dé la posibilidad al Estado argentino de luchar de manera planificada y permanente contra las organizaciones criminales, para que Argentina no tenga la dificultad de tener que sistemáticamente correr de atrás contra el delito. Sin dudas, el quinto gran acuerdo es el acuerdo alrededor del cuidado del planeta. A la Argentina cada año le cuesta un punto del producto el crecimiento de catástrofes naturales, inundaciones, sequías. Y no podemos seguir ajenos frente a la advertencia de Naciones Unidas y debemos asumir un compromiso entre todos los sectores políticos que recorra, que le dé a la Argentina la posibilidad de diseñar un programa que le dé sustentabilidad en el tiempo, sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, pero además reglas de sustentabilidad que garanticen que el desarrollo que pretendemos para la Argentina sea un desarrollo sostenible. Entendemos que hay un sexto acuerdo, que es el acuerdo alrededor del trabajo. Y ahí es muy importante que miremos la realidad del mercado de trabajo argentino desde cada uno de sus ángulos. El primer gran combate es el combate al empleo en negro. Argentina no puede seguir teniendo más del 30% de su fuerza de trabajo en la informalidad. Argentina no puede seguir teniendo el nivel de empleo en negro, ilegal, informal, que hoy tiene, producto de no haber abordado reformas desde el punto de vista impositivo, pero también reformas desde el punto de vista de los programas sociales. Y digo esto porque no podemos mirar el mercado de trabajo sin dejar de mirar los programas de ayuda social. Y en ese sentido, ese sexto acuerdo debe definir claramente la idea de que transformamos los programas sociales en programas de empleo y capacitación laboral. No podemos seguir cristalizando en la pobreza a aquellos que tienen la necesidad y el deseo de retornar al mercado de trabajo, que tienen la voluntad de retornar al mercado de trabajo y que lo que necesitan es al Estado construyendo un puente, un camino de retorno a ese mercado de trabajo. Sin duda, el tercer gran tema tiene que ver con el empleo de este tiempo. Y el empleo de este tiempo en términos del sistema educativo del que hablábamos antes. ¿De qué van a trabajar los próximos 5 o 10 años nuestros hijos, los próximos 20 años, en función del proyecto de desarrollo que definamos para la Argentina? ¿Vamos a ser exportadores de litio o vamos a ser exportadores de baterías de celulares? Es distinto el modelo de desarrollo. Regional que una universidad asociada a su sistema productivo debe definir para el norte argentino de acuerdo a la matriz de desarrollo que elijamos. No es lo mismo que seamos exportadores de gas que que seamos exportadores de valor agregado a partir de haber encontrado mecanismos de inversión como los que hace poquitos días recorrimos en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Y creo que. El desafío que tiene la Argentina es el de entender que la mayor exportación que puede hacer al mundo está vinculada al valor agregado de los argentinos, a lo que puedan agregar. Y sin duda, en el siglo de las mujeres, el séptimo gran acuerdo tiene que ser el de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en la Argentina, en términos de relaciones laborales, en términos de igualdad salarial, en términos de igualdad de derechos, porque creo que parte de el desafío de un país que pretende ser desarrollado, pero que hoy es un país en vías de desarrollo, sin duda es el de generar mecanismos de paridad, de igualdad en términos de derechos entre hombres y mujeres, el de deconstruir el machismo con el que ha sido Construida en nuestra sociedad a lo largo de los últimos años y que ha llevado a que existan asimetrías de derechos entre hombres y mujeres. Creo que a ese acuerdo económico y social hay que ponerle además un programa de desarrollo. Les decía al principio cuál es el momento de Argentina hoy. Es el momento de un país en el que la gente sufre porque recorre cotidianamente pérdida de poder adquisitivo, porque siente cada vez más que la plata y el trabajo cada vez le alcanzan menos. Y eso tiene que ver con el proceso inflacionario, pero también con el proceso de endeudamiento y de construcción de una política presupuestaria asociada a resolver los problemas de endeudamiento y no asociada a resolver los problemas de desarrollo. Y en el diagnóstico de Argentina, sin duda que no podemos dejar de mirar lo que decíamos al principio, cómo vamos a resolver este permanente recorrido de importar deuda y exportar ahorro. Y ahí hay un punto que para nosotros es central y que tiene que ver con tal vez el más grande de los errores cometidos en el último año por el gobierno, que es el haber recurrido al endeudamiento en el Fondo Monetario Internacional en lugar de recurrir a la capacidad y a la confianza, al llamado a la confianza de los argentinos, entendiendo que cuando el gobierno sintió que la crisis lo invadía, la necesidad de financiamiento representaba menos del 20% de lo que los argentinos tienen en el exterior. Es muy importante que entendamos lo que nos pasa. Es muy importante que entendamos que los primeros que tienen que volver a confiar en la Argentina son los argentinos. Es muy importante que entendamos que esa construcción de confianza tiene que venir de la mano de políticas de Estado. Es muy importante además que entendamos que el fracaso de este gobierno generó la idea de desilusión en la gran mayoría de la sociedad argentina que aspiraba a que un cambio de gobierno, de modelo, que aspiraba a que esos compromisos que tenían que ver con pobreza cero, con la inflación dominada simplemente por la construcción de un equipo que parecía el mejor de los últimos años, pero que no lo fue, que la idea de eliminación de presión impositiva, promovida y comprometida en la campaña, Iban a ser el sendero sobre el cual la confianza del gobierno fuera a construir un camino de perspectiva de desarrollo para la sociedad. Pero también es mentira que Argentina está encerrada en la contradicción de que el fracaso del presente solo se puede resolver retrocediendo. Las sociedades no retroceden, siempre avanzan. Y nuestro desafío, nuestra responsabilidad, en todo caso, es la de construirle a la Argentina una alternativa. Una alternativa que tenga claro que el desafío es el de liderar esa potencia de la que hablaba al principio que tiene la Argentina en términos de progreso y desarrollo. Que tenga la cabeza clara respecto de que no somos un país desarrollado y que por lo tanto necesitamos un Estado fuerte, presente, pero también un mercado que de alguna manera esté apalancado en la economía real y no simplemente en la timba financiera como lógica de funcionamiento del enriquecimiento de algunos sectores de la sociedad, sino más bien en el funcionamiento de esas políticas de desarrollo que promueve el Estado. Necesitamos construir una Argentina que tenga inmersa en su sociedad la idea de prosperidad, la idea de recorrer un sendero de progreso y no simplemente la idea de supervivencia y de cumplimiento de metas que nos autoimponemos o que nos imponen para cumplir con aquellos compromisos que van asumiendo los gobiernos, pero que no tienen que ver con los desafíos de la Argentina. Creo entonces que... Más allá del presente de dificultad, y obviamente pasando a la etapa de preguntas que va a ser más eh, jugosa seguramente, creo que lo que tenemos es la responsabilidad de mirar cuáles son los valores de la Argentina. Tenemos la responsabilidad de estructurar esos valores en un programa de desarrollo. Tenemos además como generación... La obligación de darle a Argentina largo plazo, de darle a Argentina un proyecto de país sin importar los gobiernos a 20 o 30 años. Y tenemos además la obligación de integrar a la Argentina a nuestro primer lugar, que es la región, el Mercosur. Benjamin me pedía que pusiéramos en la agenda el tema Argentina y América Latina, y Rafael también. Y la verdad es que es muy difícil pensar la integración de Argentina en América Latina sin entender que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista logístico, nuestro primer lugar en el mundo es el Mercosur. Y que por lo tanto, si no tenemos la capacidad de dotar de integración, de instrumentos de integración, de políticas de integración, de sinergia de integración a Argentina con el Mercosur, es muy difícil pensar en políticas hacia el resto de la región. Sin olvidarnos que hoy el tiempo de los bloques por sí mismo no garantiza nada y que para vender trabajo argentino que es en definitiva lo que le debe importar a cualquier gobierno que ama a su país lo que tiene que primar es el sentido común y el pragmatismo para comerciar con cada uno de los países en los que pueda encontrar nichos de oportunidad de negocios para su gente el desafío de cualquier gobierno en la argentina no es seguir pidiéndole plata prestada al fondo monetario sino vender el trabajo de los argentinos porque en definitiva es la mejor forma de generar los dólares que Argentina necesita pero además es la mejor forma de construir la idea de progreso en una sociedad que necesita volver a creer en el trabajo como valor y creo que Bueno, muy bien. Eh, creo que el, el, el discurso dejó muchos puntos eh, interesantes para eh, empezar a desmenuzar. Pero yo quería eh, partir de una, eh, podría decirlo, inquietud que existe acá eh, entre inversores, analistas, entre quienes siguen a la Argentina, cuando ven el, el escenario político de, del año próximo y. Ven de alguna manera un mapa parecido al que hubo en eh, 2015 con Macri, por un lado, cambiemos eh, el Frente Renovador, liderando ahora un nuevo espacio llamado Alternativa Argentina y eh, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchos por ahí les cuesta hacer una distinción entre este nuevo, pero. Peronismo, ¿no? El peronismo dialoguista, el peronismo racional, como se lo ha llamado, y el peronismo que representa eh, Cristina Kirchner. La primera pregunta que le haría es, eh, ¿usted representa una nueva versión de populismo? No, yo creo que la idea de identificar a los movimientos populares como populismo es la lógica de la descalificación de la política. La idea de que pretender representar a los que... De alguna manera necesitan tener eh, en los países en vías de desarrollo un Estado presente, un Estado fuerte, un Estado que promueva. Eh, visto por ahí desde países desarrollados, tiene alguna lógica, pero visto desde países en vías de desarrollo, eh, no tiene lógica, porque el Estado en definitiva, tiene el rol de garantizar y promover la igualdad de oportunidades en los países en los que no alcanza con que individualmente cada uno pueda resolver sus propios problemas. Eh, ahí aparece entonces culturalmente la idea de la descalificación de los movimientos populares eh, hacia la versión de populismo eh, casi como peyorativa. Yo creo que en todo caso... Lo que representamos junto a varios gobernadores, junto a legisladores, junto a intendentes, es la idea de un peronismo republicano, moderno, democrático, que cree en el diálogo, que cree en los consensos, que cree en la Argentina promovida por un acuerdo económico y social, pero que cree en el Estado como instrumento para ayudar a que la sociedad argentina progrese. Y no en la individualidad como mecanismo de promoción. Al principio del gobierno de Mauricio Macri, el Frente Renovador respaldó varias de, de las reformas eh, que implementó el, el, el gobierno nacional. Ahora tiene un tono mucho más crítico. ¿Hay algunas reformas del gobierno que están dispuestos a mantener? Sí, eh, vayamos por parte. Eh, eh, tanto al inicio como hoy, aquellas leyes que nosotros entendemos que son buenas para la Argentina, las acompañamos. Creo que el problema más serio es que el gobierno se encerró en su soberbia, en su arrogancia, en creer que podía resolver los problemas solo, sin buscar consenso, con fórmulas y recetas viejas, con recetas que en la Argentina ya habían fracasado. Y, y desgraciadamente no escuchó. Y entonces lo que terminó pasando es que ese encierro, esa soberbia, lo llevó a ir tomando medidas casi de manera autónoma. No es que eh, hayamos dejado de mirar de manera responsable los temas de la Argentina. Es en todo caso que el gobierno dejó de pensar en el diálogo como mecanismo de, de construcción de políticas de Estado. Pero incluso ahora el gobierno también tiene diálogo con algunas de, de las figuras de Alternativa Argentina, como por ejemplo, Nina Pichetto. Uh -huh. eh, incluso Urtubey ha mostrado respaldo para, para el presupuesto. ¿Eso no te parece que es diálogo? El problema es que aparece el diálogo en la necesidad, no en el pensamiento de una línea estratégica. El gobierno solo va a buscar diálogo en los momentos en que necesita votos en el Congreso y no para pensar políticas de largo plazo. Argentina hoy... Eh, lleva tres años sin discutir una reforma o qué vamos a hacer con el sistema de pensiones, a pesar de que en el 2016 fue creada la comisión. Argentina hoy lleva tres años en los que no hemos logrado construir algún consenso básico respecto del sistema educativo. Entonces, la idea de un gobierno que venía a construir consenso se derrumbó en un gobierno que lo que construye es eh, la deslegit deslegitimación permanente aún del adversario que lo ayuda, como pasa con las campañas en redes en contra de Picheto, a pesar de ser digamos, quien lo ayuda eh, a, a sacar muchas de las leyes, producto de entender que la política es la destrucción del enemigo. Si el gobierno tuviera la misma capacidad y talento que tiene para destruir sus adversarios, eh, con fake news con, y en redes sociales. Eh, ¿Lo pondría en gobernar, en resolver los problemas económicos, en buscar acuerdo con esa energía argentina? Estaría mucho mejor. Eh, te debo de vuelta a la, a la escena electoral para el, el, el año siguiente. Eh, una figura de, de tu espacio, Felipe Solá, ha insistido bastante en, en, en la unidad del peronismo. ¿Existe esa posibilidad? ¿Hablan con Cristina Kirchner? No, yo hace nueve años. Eh, yo me fui del gobierno en el 2009. Eh, en el 2013 recordarás que me tocó liderar eh, el límite en la idea de que venía la reelección indefinida y venía la reforma de la constitución y la perpetuación del kirchnerismo. Me tocó liderar la oposición que frenó la idea de reforma. En el 2015 también me tocó liderar un espacio alternativo distinto y en el 2017 también me tocó enfrentarla en un escenario electoral. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros elegimos la construcción de un camino alternativo eh, que tiene que ver con ponernos una idea de país por delante. Es más, decidimos con Juan Manuel, con Miguel Ángel, con Juan Esqueretti y con tantos otros, ni siquiera hablar de candidaturas, porque entendemos que este es un momento para imponer una idea. Y creemos que la idea central que debe recorrer la Argentina es la idea de un acuerdo alrededor de políticas de Estado. Descartas de esas siete de políticas. Descartás de plano una alianza con Cristina. Es que nosotros entendemos el escenario digamos, de una manera distinta. Nosotros vemos una enorme necesidad, frente al fracaso del presente del gobierno, de compararse con el pasado. Y nosotros lo que pretendemos es comparar a la Argentina del presente con la Argentina que debemos construir. Y eso nos pone en un lugar absolutamente distinto. Ahora, hay muchos que sostienen que justamente esa fractura del peronismo es funcional a Macri, porque de alguna manera fomenta la polarización entre cristinismo, macrismo, y entonces lo que ustedes están haciendo termina favoreciendo la reelección del presidente. ¿Coincidís con eso? No, para nada. Eh, en el año 2015 hubo tres fuerzas en pugna, una sacó 34 puntos, otra sacó 30 y otra sacó 24 puntos. En ese momento, además, uno de los espacios digamos, de lo que se llama el peronismo o el panperonismo estaba en el gobierno, absolutamente de punta a punta. Gobierno nacional, gobiernos provinciales. Hoy el escenario es distinto. ¿Por qué? Porque hoy estamos todos representando, digamos, desde la oposición, no desde el gobierno, los distintos espacios de peronismo. Con lo cual, esa idea de la polarización desde el poder solo la puede tratar de imponer el gobierno. Que a nuestro humilde entender está en una situación en términos de confianza de la sociedad de extrema debilidad. La Argentina ahora, está invadida por la desilusión. La Argentina está invadida por la idea del incumplimiento de todos los compromisos del gobierno en términos de contrato electoral. Ahora, aún así, y esto lo dicen desde el mismo gobierno, ¿no? el presidente Macri tiene un nivel de aprobación que ronda el 40%. El gobierno creen que con eso les alcanza para ponerse en el balotaje y que en un escenario de balotaje en el cual, por ejemplo, confrontan con Cristina Kirchner o con ustedes, ellos ganan. ¿Cómo van a hacer ustedes para quebrar con, con esa polarización? Digo, ¿Cómo construyen una coalición ganadora frente a ese escenario? Nosotros elegimos el camino más difícil: ¿eh? el camino de representar una idea y de construirla con solidez y de. Eh, plantear una una disyuntiva distinta el gobierno plantea que la disyuntiva es este presente de fracaso o el pasado y nosotros lo que planteamos es que la Argentina tiene que pararse en la disyuntiva de la locura o el sentido común el pasado es la locura no 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 la locura la locura es la locura del fracaso la locura de la corrupción ¿eh? la locura de eh, el mesianismo desde todos los lugares la locura de el ataque eso es Cristina no 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 el gobierno también por eso planteamos la confrontación entre el sentido común que pretendemos representar y la locura de aquellos que sienten el poder como un lugar que se toma de cualquier manera y a cualquier precio pero insisto con la misma pregunta no esa postura en un escenario de polarización nosotros no lo vemos así ¿Vos no crees que no salvada? nosotros no lo vemos así creemos que esa es una hipótesis equivocada ¿por qué? Porque nosotros lo que, lo que vemos es una pérdida y un deterioro de la confianza del gobierno todos los días mayor okay. eh, te quería eh, llevar al al a un poco el escenario regional y también a los a, a las relaciones del, del, del gobierno con un par de, de presidentes dijiste que el Mercosur es el primer lugar en el mundo para la Argentina es muy probable que el próximo presidente de la Argentina Tenga que. Eh, o tenga enfrente a Jair Bolsonaro. ¿Qué pensás de él? Que es el presidente que elegirán los brasileños en todo caso, Bolsonaro o Guadalajara y que nosotros como argentinos tenemos que respetar la decisión que toma el pueblo brasileño. Y que nos tenemos que sentar con Brasil como el socio estratégico más importante de la Argentina en términos comerciales. Eh, sin prejuicios a defender el trabajo de los argentinos y a defender el, el proceso de integración que tenemos que llevar adelante. No, no me parece que a nosotros nos corresponda opinar del proceso electoral de Brasil, porque si uno tiene una mirada responsable respecto de su país y su rol, y yo creo que lo primero que ponemos los que tenemos... Vocación por la cosa pública en la Argentina es a la Argentina. Lo que tenemos que hacer es cuidar la relación con quien vaya a ser el presidente, sea Bolsonaro o Guadalajara, y con el próximo gobierno de Brasil. ¿Te genera preocupación alguna de las cosas que ha dicho? Me parece que, eh, en todo caso, esa preocupación o no es una preocupación que corresponde a mi fuero íntimo. Yo tengo que pensar a Brasil en términos de socio comercial de la Argentina, no en términos de eh, si me gusta o no me gusta lo que dice un candidato u otro, porque eso sería una irresponsabilidad. Esta cosa de creer que opinan de política de otros países, los dirigentes de otros países, digamos, uno puede tener una mirada de mayor simpatía o de menor simpatía con una corriente política u otra, porque cree más en los procesos de integración o no. Pero lo que tenemos que aprender es que en todo caso... La idea de la división por estados que tenemos los países tiene que ver con la soberanía y tiene que ver con la autodeterminación de cada pueblo. Esto de creer que podemos opinar desde un país con el dedo respecto de lo que elige otro país, yo creo en la soberanía de los pueblos. ¿A dónde, ¿A dónde ves que va América Latina teniendo en cuenta la elección? Bueno, Duque en Colombia, López Obrador en México y ahora, bueno, el escenario de Brasil, que como bien dijiste, está por definirse. Que va a liderazgos eh, muy determinados. Yo creo que el denominador común es de líderes determinados que le, le dan asertividades a sus sociedades, de hacia dónde van. Creo que ese es el denominador común de digamos, dirigentes que en teoría parecen como muy distintos. López, López Obrador, digamos, representa una cosa, si uno mira y recorre la historia de Morena, Duque representa otra, eh, Bolsonaro representa otra, más allá de que hace muchos años que está en política, eh, no con la trascendencia que tiene en este momento. Creo que lo que hay es una demanda de liderazgos muy claros, muy determinados, que digan a dónde llevan al país. Acá existe también cierta... Preocupación, sobre todo por el, el, desde el gobierno de Donald Trump, por la creciente presencia de China en, en América Latina. Recientemente el, el periódico New York Times eh, publicó una nota en tapa eh, sobre este tema, en el cual la, la Argentina fue uno de los protagonistas del, del artículo por una estación espacial china que eh, está ubicada en la Patagonia. China es uno de los principales socios comerciales de, de, la, de la Argentina. ¿Qué vínculo crees? que tiene que tener la Argentina y también América Latina con, con Pekín. Tuve la suerte el año pasado de poder decirte esto que te voy a decir, poder decírselo cara a cara al vicepresidente de la Asamblea Popular y al secretario del Partido Comunista Chino, eh, y de poder discutirlo en la Academia de Ciencias, que es el centro de pensamiento de políticas públicas más importante que tiene el Partido Comunista Chino. Mi mayor preocupación respecto de la relación de Argentina con China tiene que ver con que le exportamos primarios y le importamos trabajo. Te lo voy a poner en términos vulgares, en términos que entendemos todos. Cuando un país exporta una tonelada de trigo, exporta 220 dólares. Cuando un país exporta una tonelada de harina, exporta 400 dólares. Cuando un país exporta una tonelada de galletitas o de fideos, exporta 1.100 dólares. La diferencia entre esos 220 dólares y esos 1.100 dólares es trabajo de la gente. Cuando miramos la balanza comercial de Argentina con China, el problema más serio que vemos es que le exportamos productos primarios y le importamos trabajo chino. Yo quiero importar trabajo argentino. A China, a Estados Unidos, a Brasil y al que sea. Porque en definitiva lo que tenemos que hacer es exportar trabajo argentino para generar riqueza para la Argentina. Y ese es el desafío. Entonces, en términos de vínculo eh, comercial, te diría, mi mayor preocupación es el déficit en la balanza comercial. Porque en definitiva, como me plantearon en el gobierno chino, esas cosas... Eh, tienen que ver con la falta de determinación de los estados para imponer una balanza equilibrada. ¿Pero China puede ser un mejor socio que Estados Unidos? No, eh, no sé si mejor o peor. El mejor socio para Argentina va a ser el que más trabajo argentino le compre en términos de eh, los próximos 20 años, porque Argentina necesita generar dólares para que los argentinos vivan mejor. ¿Y qué región o qué país del mundo? Yo creo que nuestra primera región de integración es el Mercosur, porque es el lugar donde, por precio, por sinergia, eh, por eh, situación en términos de integración económica y de complementariedad, eh, tenemos la posibilidad de avanzar más rápido en términos comerciales. Ahora. En aras de las dificultades que ha habido para cerrar, por ejemplo, un acuerdo comercial con la Unión Europea, en parte porque hay, hay que ir a través del, de, del Mercosur, ¿el Mercosur no puede funcionar también como un lastre no. para abrir nuevos destinos comerciales? No, para nada. Eh, primero lo del acuerdo con la Comunidad Económica Europea a Colombia le llevó cinco años. Cinco años. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no es presentar un papelito, ir a una reunión y decir vamos a un acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Claramente, eh, en el proceso de OCDE, eh, lo que hubo fue otra falsa generación de expectativa, porque sin duda es que el acuerdo Unión Europea-Mercosur ya estaba en términos de discusión en marcha. Con lo cual, la idea de pretender ir a cortar camino del gobierno fue solo un anuncio en términos mediáticos. Eh, el presidente Macri, en la última visita eh, que vino a Nueva York, se reunió con el presidente, vio al presidente Donald Trump y, desde el gobierno, obviamente eh, destacan el, la fortaleza de ese vínculo. Eh, ¿Creas que ha sido un, un buen vínculo para la Argentina y qué, qué tipo de vínculo esperarías vos de.? de Donald Trump ante un eventual gobierno de alternativa argentino. Yo aspiro a que Argentina pueda abrir más mercado. Nuestro desafío, vuelvo a repetir, tiene que estar puesto en crecer, en desarrollarnos, en vender trabajo argentino al mundo. No podemos seguir importando deuda y exportando ahorro, necesitamos exportar trabajo. El mejor aliado para la Argentina va a ser el aliado que más trabajo compre de los argentinos, porque en definitiva es la mejor forma de defender a nuestro país. Cuando me preguntan por la discusión con el fondo, entre el fondo y los argentinos, yo elijo a los argentinos. Cuando me preguntan por la integración regional o la integración comercial, a mí no me importa la relación personal que un dirigente puede tener con otro. Lo que fortalece a la Argentina es la posibilidad de vender trabajo argentino en el mundo. Lo demás es todo comidilla, es todo cuento para los medios. Lo real, lo importante, es si tenés abierto o no mercado para vender trabajo. La política comercial de Trump entonces no está a favor. La política comercial de Trump eh, está claro que a Estados Unidos le ha servido para crecer económicamente, ¿no? Hacia adentro. Digo, este va a ser un año de muy buenos resultados económicos. Yo no me tengo que preocupar por la política comercial de él, porque él está defendiendo el interés de los que viven en este país. Yo me tengo que preocupar por no arrodillarme. Digamos, por una vanidad o por una cosa cholula, frente a, digamos, otros gobernantes de otros países, porque lo que tengo es que defender el interés de mi país, de mis gobernados, de mis compatriotas. La Argentina lo que necesita es que los gobiernos, y no importa el color político, digamos, no busquen relaciones sociales con otros gobiernos, busquen relaciones comerciales que generen los dólares para pagar sus obligaciones porque si no lo que termina pasando es que se sigue ajustando y ajustando y ajustando para digamos cumplir con las obligaciones externas básicamente porque no se generan nichos de oportunidades hoy tenemos cuatro sectores del estado que trabajan en las exportaciones o sea no tenemos un responsable cuando vos no tenés un responsable no tenés a quién medirle objetivos cuando vos no tenés un responsable no tenés a quién exigirle resultados. Cuando vos no tenés un responsable no tenés a quién recurrir frente a esa necesidad. ¿No te parece que cuando uno mira la balanza comercial argentina debería ser el principal objetivo del Estado exportar hoy? ¿Pero ¿Crees que Macri se arrolló ante Trump? Yo creo que eso es buscar un título fácil para la Argentina. Yo lo que digo es o que... Por favor, vos. No, 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 no. Yo lo que digo, lo dije en términos generales. Hablé de gobernantes en términos generales. Y yo lo que digo es que la Argentina lo que necesita es gobernantes que en lugar de pensar en el fondo piensen en los argentinos. Hablando ¿Mm? del, del, del fondo, dijo que el, el acuerdo con el fondo era espantoso. Horrible. Horrible. Sí. Lo mismo del presupuesto. Y sí. acá tiene un amplio respaldo. Y muchos consideran que es algo que le ha permitido, es un acuerdo que le ha permitido de alguna manera a la Argentina capear el temporal. ¿Qué cambiaría de ese programa? ¿Del presupuesto o del acuerdo con el fondo? El acuerdo con el fondo. Bueno, lo primero que tienen que saber es que el acuerdo con el fondo, eh, en la Argentina el gobierno todavía no entregó el memorándum. Con lo cual pareciera que escondo algo. Sale ahora. Acuerdo, algo. Pero, sale ahora en... pero si fue mandado a directorio, ¿cómo puede ser que los directores de otros países lo tengan antes que el Congreso argentino? Porque de esa manera opera el fondo. No. Argentina es contraparte del fondo, así no opera el fondo. Históricamente, los acuerdos, los memorándums fueron enviados al Congreso y claramente en este caso no ha sido enviado, pero no importa. Lo quiero poner en términos más simples: el próximo gobierno va a tener que discutir el acuerdo con el fondo nuevamente y básicamente va a tener que poner sobre la mesa la política comercial, la política de crédito. ¿sí? como factores centrales en la discusión de cualquier acuerdo marco. Pero el acuerdo es... tal como está, lo único que hace es delegar la política monetaria y la política de crédito en el directorio del Fondo Monetario. Bueno, el Fondo en realidad dice que el programa es un programa argentino y que dos solamente hacen lo que el gobierno quiere hacer, que dos están apoyando la política económica del, del gobierno. Pero insisto con la pregunta, si tuviera que decir voy a cambiar esto, esto y esto... Básicamente programa... la entrega de la política de crédito y de la política comercial. Entonces, ¿qué tipo de política haría? Una política de crédito mucho más expansiva, no restrictiva. Hoy la Argentina no tiene. Cuando Pero vos mirás. Política de culpame, crédito, política fiscal. La política de materia. crédito del Banco Central, de la Autoridad Monetaria. Me estás mezclando el presupuesto, que es la política fiscal, con la política monetaria. En la política monetaria, vos tenés hoy un enorme nivel de restricción en lo que es la materia crédito, a tal punto que. Entre la posibilidad de crédito y el nivel de encaje que le han puesto a los bancos, la posibilidad de tomar crédito, más allá de que además la tasa de interés que paga el Banco Central es una locura. Recordémosle al auditorio que en la Argentina la tasa de interés supera el 80%. Digo, para que entendamos cuáles son las dificultades con las cuales eh, se enfrenta. Eh, la autoridad monetaria. Haría una política monetaria más expansiva. Una política monetaria no, una política de crédito mucho más expansiva. La política monetaria es la de emisión de moneda, la política de crédito es la de las autorizaciones del Banco Central en materia de créditos para los sectores productivos. Aún eso sí podría generar mayor inflación. No, en primer lugar, mayor inflación que el 50% de este año no creo porque el nivel de congelamiento de base monetaria que ha planteado el gobierno lo que va a llevar es adelante un proceso recesivo. Pero cuando vos la, el mercado de crédito lo operás sobre la base de bienes y sobre la base de expansión de capacidad instalada, no opera sobre la inflación. De hecho, este es un país, Estados Unidos, que tiene gran parte de su crecimiento y desarrollo apalancado, precisamente en el crédito del sector privado, empujando eh, el crecimiento de su producto bruto. okay. bueno. con eso, cierro preguntas del público. Oh. Oh. okay. all right. thank you. thank you, rafael. and thank you, sergio, for your remarks and sharing your diagnosis of the challenges facing argentina. We've appreciated hearing your concrete proposals for setting Argentina on a path to sustainable development. You've highlighted a number of the important challenges that exist to get inflation under control, reduce the fiscal deficit, and restore confidence, beginning first with the Argentine people. Yet we have also seen that there are reasons for, to be optimistic about Argentina's future in the medium term, in particular as we consider the resources that can be brought to bear. Such as Argentina's human capital, natural resources, and the potential to stimulate economic growth through increased exports of value added goods and services. You shared the need for seven political and social agreements, which together with a concrete development plan can help set Argentina on a path for sustainable growth. These have included education for the 21st century, a stable and progressive tax system. Looking at the role of federalism in planning the development of Argentina and its regions, security, environmental sustainability, the labor market and the generation of employment, and equal rights or gender equity. Argentina is an important market for U.S. companies, which is why last year the U.S. Chamber of Commerce launched its U.S. Argentina Business Council. The council brings together U.S. companies. As well as our partner in AmCham Argentina and Argentine companies through the Foro de Convergencia Empresarial. The Council provides a platform for the private sector from both countries to provide recommendations to the U.S. and Argentine governments to help facilitate the implementation of policies that contribute to a stable and transparent business environment, that in turn contribute to creating the conditions for economic growth and job creation. We're very pleased to have this opportunity to partner with the Wilson Center to organize today's discussion. And as Benjamin mentioned, we look forward to organizing similar conversations, which we believe cr help create a better understanding in the Washington policy and business community, as well as the United States, about Argentina, its challenges, and opportunities, in particular as we approach the coming elections next year. Again, I'd like to thank Sergio Massa for sharing his vision, his diagnosis, and recommendations uh, on behalf of both the Wilson Center and the U.S. Argentina Business Council at the U.S. Chamber of Commerce. We're pleased to have had Rafael Matus Ruiz to help guide what has been a really fascinating discussion today. Last but not least, I'd like to thank all of you for joining us and hope that you'll accompany us on future occasions. Thank you again.